Panzer, ¿qué tal Panzer? Deadmaster, Lali, Lali, ¿qué tal? El directo había iniciado, pero es que lo tenía configurado en pruebas. Y cuando me doy cuenta está en prueba, entonces lo corté rápido. Lo volví a cerrar porque no tenía resolución. Así que lo mandé dos veces público con los settings que no eran. Y ahora sí, la tercera ya ahora sí. Ya está listo. 720 y todo lo demás. Déjenme corroborar aquí nada más. Sí, listo. Para ver. Ajá, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Deadmaster, Panzer, ¿qué tal? Así ya no jugamos Fortnite. Me quedó una tos. No, ya la gripe, o sea, mocos y malestar, eso ya, pero me quedó tos. Ah, me duele la cabeza. De repente me duele la cabeza. Qué bárbaro. No me cabe nada. No. No me cabe nada, literal. Killerola. It's Kill 3RXTM. Ayer en el directo. Perdón, tengo que bajar algo aquí. Perdón, ahí. Ayer en el directo de Mike se fue a Omegle, creo que se dice Omegle, y había puros nepes. ¿Por qué fue él a eso? Pregunto, ¿verdad? Vamos a hacer el tiro místico del olvido del diablo. Ahí está. Creo que sonó fuerte. Creo. Perdón. Eso sonó fuerte. Esa tos. Hola Dark, estoy capturando tu directo en directo. Ok. It's Kill XTM. Kill XX3. Ahí hay un 3. Ahí hay un 3. Ya va. Suena muy fuerte aquí. Y aquí. Listo. Por favor. Me perdonan ahí por la tos. ¿Qué onda, TT? Adiós, nada que hacer, estoy en directo. El 3 traicionero, sí. Es It's Kill 3RXXTM. Nos vemos, Mike. Nos vemos, Mike. XX Anti-Gamer Kid, what the fuck? What is that? What is that, Sparda? Iba a ser Bloodborne, pero tiene que pasar el play y aquí, entonces no, no, no. ¿Qué onda, Sparda? ¿Qué onda, Mike? ¿Vos, Lali? ¿Cómo estás, Lali? ¿Cómo te va ahí, Lali? ¿Cómo te va ahí? ¿Cómo te va ahí, Lali? ¿Cómo te va ahí, Lali? ¿Cómo te va ahí, Lali? ¿What? Por estar baboseando. Por estar baboseando. No puedo dejar que me golpeen. Solo tengo dos curas, así que no puedo dejar que me golpeen.
Allí están. No puedo dejar que me golpeen. Desde personas jugando con el corazón de otro hasta Scott jugando a Fortnite con Somoza. Bienvenidos a Ley. No, no, qué troleada el juego. Qué troleada de juego, ¿ah? Espérense para alejar el micrófono, ahora sí. Qué troleada me hizo el juego ahí. Todo bien por suerte, qué bueno. Lali. Anunnaki. Hola, Anunnaki. El tiro místico, el olvido del... Diablo. Lel. Lel. Ah, hola, Anu. Mejor dile Anunnaki completo, porque si le dices Anu... Mejor dile Anunnaki. Tete, el Tete andaba perdido. ¿Qué pasó, Tete? ¿Qué has hecho, Tete? Ah, mira, dije que iba a ser el tiro místico del olvido del diablo y apareció el creador del tiro místico del olvido del diablo. Buenas noches, Don Edu. Descansa. Descansa, Edu. Ah, esta gente. No, maldición. Morir es vivir. Salta, 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 salta. Se me ofreció una hablada que he escuchado que la dicen para decir se murió. Es una frase medio tonta, es ese Mauricio. Pero bueno. Salta. No, no le pegué. Yo también. La luchó también. No, no, mal. Sea, no, 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 ya no voy a repetir más. No, 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 ahora sí. Ahora sí, ya me molestaron realmente. Ahora sí. Cupo salud, cupo salud. Hola, Mateo. Mauricio morir. Lemuciar. Sí, es una frase rara, pero yo la digo, no sé ni por qué la digo. Ahí está. No, 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 no. Vamos a hacer las cosas bien. Si me pega, me muero.
se pegan con esa arma que tienen ellos. Ya se había recuperado, aún tengo tos. Aún tengo. No, maldita sea, estoy obstinado. Cáiganse, por favor. Yo me llamo. Hola, sonrisa. ¿Cómo vas, estimado? Morite. Morite. ¿Escucharon ese golpe? Cuando cae el agua desde las plataformas, suena ese golpe. No, 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 no. Emulador, por favor, no me hagas esto. Tú tienes que cambiar algo. Un momento. Aquí. Aquí. Muy bien. Se ve todavía. Sí, perfecto. Y volvemos. Para ver si vuelvo a ver imagen. Ahí está, listo. Pongan like si les gusta el directo. Gracias, Lali. Gracias, gracias. Por el apoyo. Hecho. Si no, ahora son no damage. Damage, no. No. Uy, vale más. Ya se acabó, ¿qué? Ya no la vamos, llegué tarde, ¿qué? Ah. Un golpe y me muero. De verdad, verdad, a verdad, y yo leyendo verdad. No, maldita sea, quiero salud. Empieza a rezar, me dice. Que empiece a rezar, me dice. What the fuck. No. No. Ocupo salud, caballero. Hola, Nico. ¿A quién le dio risa? El directo. Cógelo. Cógelo. Quiero matar. Cayó. Vámonos. No, bueno, vamos a matarlos aquí. A ver si alguno me deja salud. Espalda. Oh, 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 oh.
No, 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 no. No me puedo confiar. Si me confío, me matan. La Shinobu. Shino. No, mal. Quita sea, no. Quiero salud. No había podido usarla. Salud, por favor. Maldita sea, ninguno me deja salir. Muéranse, pero salud, no. Mano, esta gente. Buggy, ¿qué tal? Buggy, Buggy, perdón, no Buggy. ¿Qué hay aquí? Salud. No, 5000. ¿Cómo estás, Ugi? El Ugi Facio. El man de las. Ok, no. Bueno, estoy con un ítem de salud. Solo uno. Y el límite eran dos, pero bueno, voy a repetir todo de nuevo. Sí tengo, pero antes lo tenía anexo al canal, ya no, Nico, ya no lo tengo relacionado a YouTube. Mods, aquí hay dos mods. Está Esparda y está Lali, creo, todavía. Sí, antes lo tenía unido, pero ya no. Ahora lo que cualquier medio de comunicación así conmigo, Discord. Ugi, perdón, ¿cómo estás, Ugi? ¿Cómo te va, Ugi? El famoso Ugi. Ok. Ok, Naibo. De una vez. A Killer. El men de las nah. Ah, el men de las calvas era que iba a decir. El men de las calvas. Sí, hasta ahí lo puedo dejar. Individuo, ¿cómo que vos? Individuo. Salud, ocupo salud. Gracias. Sí.
Bien. Está en directo en Twitch. Ah, ok, Nico, pero búscame por el Discord. Búscame por el Discord. 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 Atropellado. Me gusta más Shakira que Selena. Ok, está bien, man. A mí no me gusta ninguna. Hubo hace horas. Dani, ¿no? Están directo ahorita. Dani, están directo ahorita. Ah, sí, yo vi que estabas en directo. Entré un momento, pero estaba haciendo algo, así que no pude quedarme mucho, la verdad. Hiciste un directo largo, eso sí me di cuenta. Sonrisa. ¿Para qué me estoy devolviendo? ¿Para qué? Sí, fue hace rato que lo hiciste. Pero duró bastante. Es lo que digo, que duró más o menos. Ese bot. No. Sí. Thank you.
Shino, pues Shino. Granada. Muy bonita la granada, pero no la puedo llevar. Yo renté VHS en Blockbuster. El Blockbuster. Yo rentaba VHS. Ah, sí. ¿Te acuerdas que vendían? Un aparato que las rebobinaba de vuelta. Sea, los VHS caros te rebobinaban la película, ¿verdad? Pero los más o menos, pues no. Así que vendían un rebobinador, un aparato que tenía era más grande que un VHS, un poquito más grande, lo ponías ahí y te le volvía al inicio. Yo tengo uno VHS, igual. Gracias, Divis. Bueno, gente, tengo que matar a Salazar con esto. ¿Podré? No lo sé. No sé si podré matar a Salazar con esta capacidad de fuego. No lo sé. Y solo tengo dos curas. Así que voy a hacer, voy a guardar, ¿verdad? Guardar aquí, por si acaso. Voy a agarrar esto. Espérate, espérate. Yo puedo, no sé. Esta es la primera prueba de esta, de este run. Esa es la primera prueba. Esa es la primera prueba de este run, porque yo lo hice con estas dos, pero tenía la bebé también. También tenía la bebé, hoy no la traigo. Así que no sé. Realmente no sé. Nunca lo he intentado.
want you to suffer just like I have. That tickled. Además son los tentáculos. No, esa recarga está mal ahí. Esa recarga fue un error ahí. Otra vez. Hola ese. No, maldita sea. Ese tiro no tenía que fallarlo, ese tiro no tenía que fallar. No sé si puedo. No sé si tengo la capacidad.
de munición, digo, para hacerlo. Sí, abajo hay cosas. This is all I can spare to play with you. Okay, keep it. Hola, Viri. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Muy cerca, eso estuvo demasiado cerca. Eso es lo que más yo me temo, que él me ataque, ¿verdad? Y yo, por evitar la agarrada, quede en una posición donde el ataque one hit me agarre. O sea, casi. Me la ha hecho.
No. No, maldita sea. No lo veis, ¿verdad? Recarga, recarga, recarga. Quedando sin balas. Sí, arriba. También me acordé de esas. Hay una de pistola y una de escopeta. No las he agarrado las de arriba todavía. Allá hay TMP y una hierba. No, vean, vean dónde me pegó. Vean dónde me pegó. ¿Vieron dónde me pegó? No me vas a trolear. No me vas a trolear. Me pegó detrás de la plataforma. Si vieron. Llegó detrás de la plataforma. Llegó aquí. O sea, ustedes vieron. Llegó detrás de la plataforma.
Ahí le pegué un tiro. No. El primero sí, el segundo fue failazo total. El brazo. Y no me ataca. Le pegué, vieron. No. Le pegué en el momento que todavía cerraba. Ataque, ataque, por favor, ataque. No. Casi se la hago otra vez. Ah, qué lástima. Le quiero hacer ese tiro de nuevo. Tiro, el tiro, el tiro, el tiro. Munición. Bien. Maldita sea estos bichos de mierda. Muéranse. En paz, por favor, por favor, ataca, ataca, ataca. Ahí está. Bien, munición, munición, vieron. Munición, genial, genial, genial. Munición, muy bien. El juego cree que estoy pariendo, entonces me da munición. Vamos a ver si puedo hacer otro tiro salvaje. Escopeta, escopetín. Rápido, rápido, rápido. Hay un momento aquí, hay un momento aquí. Más munición, bien. No me tengo que preocupar por la munición por un momento. Recarga, recarga. ¡Corre! Bien. Otra recarga.
Corre. Los drops están aquí, 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 aquí es, aquí es, aquí es. Suena más, suena más. ¿Qué se me hizo? Se me perdió. Maldita sea, se me perdió. Se me perdió. Ah, maldita sea. Los dos estamos bien, pero ya quiero matarla. Los drops están muy bien. Están exagerados los drops más bien. Ups. Pero al principio el juego no me está dando ningún drop, porque yo maté a varios al principio, como a dos. Porque tenía munición, pero como ya no tengo. Entonces me está tirando drops. Oh, 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 oh. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Voy a hacer esto. Maldita sea, estos bichos. Y ocupo esto. Y él va a atacar. Ah, no, está haciendo el ataque de la cabeza. Le pegué ese tiro, se lo pegué. What the fuck? No puede ser que le haya pegado ese tiro, si ustedes lo ven, es una locura, ese que acabo de hacer. Se ve que le pegué. Se lo pegué, ese estuvo mejor que el otro, realmente. Ataca. Recarga. Todas las nalgas. Esto no me interesa, así que... Está haciendo ese ataque.
Una granada, what the fuck? Una granada. Vean cómo soy, parece que estuviera empezando la partida. Miren, miren. Casi la misma cantidad de munición, casi. No lo veo. Malditos bichos de mierda. ¿Esto es qué? ¿Estás? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Cómo no le pegué? Voy a tener que subir ya, porque nada que ver. What the fuck, ya no ocupo munición, qué juego. No, bicho de mierda, me agarró. Ah, por la granada, no, mira, 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 mira. What the fuck. Ah, y la podía agarrar, que es lo peor. Voy para arriba, ¿no? Hace el ataque aquí. Gracias. A fijarme en el ataque que estaba haciendo él. Otra granada. Increíble. Por favor. Dos tiros aquí, vamos a ver si los puedo hacer. Oh.
Por fin. Bien, bien. Acá al fin. Sí se puede entonces, pero se puede con los drops. No con lo que lleva, sino con los drops, porque con lo que lleva no podía. Técnicamente no quedó nada más, porque eso es TMP. Y de allá no lo agarré porque ya lo había agarrado. GG easy. Sí, sobre todo easy. Cansón es lo que es. Sí, no hay nada más, solo era eso. Bueno, por fin. Bien, tengo ya mis dos ítems de salud, pero me faltan balas de pistola. Easy peasy, su vieja. Tu mamá en bici, no tu vieja. Es tu vieja. Ah, su vieja, sí. Mi clase es bastante. Mi clase no es nada, la verdad. Me complica ese en Salazar esto ahorita y un poco salir un poco por la munición, pero por eso llevo granadas. Tu vieja en bici. Déjame leer algo. Sí, sí y no, Esparda, sí y no. Sí y no. ¿Me entiendes? Pero sí, a veces sí. Como que... Qué cansado. Este huevo va aquí. Sable a cuchillo sí se puede, pero la verdad es que no soy muy diestro con sable a cuchillo. Sí se puede. Claro que se puede. Incluso hay una manera que nunca me la aprendí. Ustedes deben saberla. Cuando Sadler va a hacer su ataque, el ataque este pesado, el ataque dash, ¿verdad? El ataque heavy. Cuando él hace como las pataditas y alza la cabeza, el cuello, ahí él abre el ojo. Ahí lo abre. Si tú le disparas precisamente en ese momento, o cuando él está haciendo el ataque, puedes acuchillarlo, o sea, puedes hacer el movimiento normal. Cuando ya no tiene los ojos en las piernas, cuando ya no tiene los ojos en las piernas, sirve eso. Se lo he visto a varias personas que lo han hecho, pero no mucha gente, realmente. O incluso ese cuchillo, yo creo que incluso estando debajo de él, cuando él va a hacer eso, si alzas bastante el cuchillo y lo haces así, algo así, justo antes de que él ataque, o cuando él tira el ataque con la cabeza, si tienes la distancia suficiente y le haces así, puedes parar el ataque y hacerle la jugada pues de acuchillarlo. He visto como a dos personas haciéndolo nada más. He visto como más personas haciendo eso y yo me quedé así como, ok, genial, o sea, wow. Tengo que cambiar disco, muchachos, acuérdense, el disco digitalmente. Así que, un momentito. Así que voy a poner esto, solo por ponerlo. Vamos a ver si lo capta.
No lo agarró para ver. El emulador completamente, el emulador, incluso el programa. Entonces, un momentito nada más. Sí, yo lo vi en un tipo que estaba haciendo, iba a decir como un tico, como hablan los ticos, un mae. Yo vi un mae que lo estaba haciendo en un directo. Es un moreno de Estados Unidos, él u otro. Y el tipo hizo eso, el ataque antes de atacarlo, el ataque al ojo, o cuando el Chandler iba a cuchillar, a atacar, él lo cuchillaba. Era interesante. Ahí está. Tuve que, ¿cómo se llama?, reiniciar el emulador. Eso es todo. Listo. No, ya lo pasé. Mike. Parece que es GameCube, incluso emulándolo por el GameCube. Así que tengo que cambiar discos digitalmente, pero tengo que hacerlo. Pero ya que hacerlo en vivo, que es cuando, sí, voy a hacerlo porque yo no voy a pasar todo eso y me da pereza. Bueno, es un hack, es un glitch. Como el usuario este que sube videos de glitches de Resident Evil 4 y hace un montón de vistas, y yo, what the fuck, man, estás haciendo ganancia y mega vistas con vainas que se saben desde hace años. Pero de ahí, la gente le gusta ver eso. Sí, mira, es rarísimo, pero no sé si el directo estará o el tipo lo volverá a hacer o qué. Sí, ese mismo. Lo que a mí me cae mal es que yo, no me parece que no da autoría. No hace autoría. No sé si me entienden. ¿Me entiende cuando digo que no hace autoría? Bueno, no me importa si es mujer o no, realmente. Esa estructura donde supuestamente vamos. Después. Hola, Viri, otra vez. Exactamente. No da créditos. Y me acuerdo, busqué precisamente el video donde sale acá mi glitch, porque es sin jugar de loco, es mi glitch, el de la mina, y nada que ver, no hice ninguna autoría. Y yo así como, ah, bueno, está bien, no pasa nada. Muchos de los que hace esos años hacíamos videos o hacían videos como Spiral Out y otros. Californigos era otra. Como ejemplo, creo que en el asunto este de las bellas, ese, creo que en mi descripción, creo que puse este que hice reciente, creo que puse de nuevo el quien lo descubrió, que se llama Californigos. Yo le hablaba a él, era mexicano, pero perdimos contacto. Es mexicano. No sé, creo que está vivo todavía. Entonces, en la versión original que yo hice, puse descubierto por Californigos. Él lo hizo. Creo que en esta lo puse. Y si no, pues obviamente me faltó ponerlo. Pero yo me puse a ver ese canal hace poco, que me parecieron recomendados.
Sí, Resident Evil Glitch, que es Resident Evil 4 Glitch, el canal de él se llamaba Spiral Out, pero él dejó de hacer video de Resident Evil 4 hace tiempo. Hace tiempo. Entonces él tenía dos canales, Resident Evil Glitch FAQ, no es FOQ, no es FOQ, sino FAQ, de FAQ. Resident Evil Glitch and Facts, algo así se llama, y Spiral Out era el canal de él. Él ponía los créditos, y cuando nosotros hacíamos videos de algún glitch, poníamos créditos. Cuando yo hice un video del glitch, del famoso glitch de la. El famoso glitch del video oculto de los novistadores, por ahí está en mi canal, es un video viejo. Y yo puse en la descripción, descubierto por, no me acuerdo quién lo descubrió ahorita, pero yo puse descubierto por tal, 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 tal. ¿Entiendes? Pero esta persona, sea quien sea, Piaku o como se llama, o sea, saca todos los glitches, todos. Y así como que estaban en el aire, y yo los uní, está bien, estaban en el aire. Ahorita, en el tiempo moderno, estaban en el aire, pero esos glitches ya se saben. Años, 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 años. Y no es un ataque, solo digo que. No, yo creo, está monetizando. ¿Alguno me puede decir si se monetiza? Si sale el cosito amarillo en el video. Si sale el cosito amarillo en cada video o un anuncio, pues voy a decirlo. Está monetizando y ni siquiera dice, puta, este lo descubrió aquel, este lo descubrió aquel. ¿Ok? Así de simple. Esos glitches los hizo Resident Evil, y si yo ahorita, por ejemplo, ese güey lo veía, Mateo, hay mods para atravesar paredes en Resident Evil 4. Hay mods, sí, claro que hay mods. Se llaman cheats. Bueno, yo no les digo hacks, yo les digo cheats. Como siempre se llamaba cheats. O sea, cheats. Porque hack para mí. Bueno, es casi que lo mismo realmente. Yo le llamo así cheats. Porque hack es una palabra muy general, yo le llamo cheats. O sea, son cheats. Como el famoso cheat code y todo eso, o sea, Action Replay, por ejemplo. Pero hacks es como una palabra muy diferente, digo yo, para mí, para un juego. En fin, es una opinión, ¿verdad? De lo de hacks. Pero sí, si la persona esa monetiza y no autorías, pues qué lamentable, realmente. ¿Me entienden? Ese tal Viaco, Viaco, no sé quién es. ¿Qué pasó? Pero si Capcom algún día llega a quitar esa voz, no man, eso es. Este juego, por favor. Yo no sé, algo, la gente tiene que dejar de pensar que Capcom es una buena empresa. No es una buena empresa. A Capcom no le interesa nada realmente. ¿Cómo se los digo? Fácil. No van a sacar Resident Evil 7 para el Switch. El Switch lo van a poner en la nube. ¿Qué significa en la nube? Que lo tienes que alquilar en la nube y tendrá una conexión estable para poder jugar en tu Switch. El Resident Evil 7 alquilado. Por favor. O sea, Capcom, por favor. Capcom. Yo me río de Capcom, realmente es una empresa de mierda. Capcom es una empresa de mierda. Oh, mira. Oh, ya va, ya va, ya va, ya va. Por favor, repitan eso. Si estuviera en Twitch, diría clip that shit. ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? No lo voy a ver en el celular ni nada. Nada más voy a recargar. Pero ustedes retrocedan y vean eso que acaba de pasar. Oh!
Retrocedan al directo y vean eso que acaba de pasar con ese enemigo. A ver si alguno vio eso que pasó con ese enemigo. Y si repites bien y ves bien, se ve la sangre incluso. O sea, le pega, dos escopetazos le pegué. El primero está bien, te creo el primero porque se estaba levantando y aún así no debería. El segundo, que ya el tipo estaba bien levantado, recibió el escopetazo en todo el pecho y me atacó. Imagínate si Play 4 tuviera el bug de la isla todo el tiempo que ahorras, claro sí. Cada vez que hago el glitch de la roca en mis speedruns le doy crédito a esa sombra. ¿Cuál glitch de la roca? Me dices porque, o sea, no es porque... No es por nada, es que no me acuerdo. Diría Merlina, o sea, por favor, es que alguien me explique. O sea, escopetazo en todo el pecho y el tipo me ataca. What the fuck? Aquí no hay nada así. Ese enemigo siempre sale corriendo, apenas desembocas aquí. No hay forma. Perdón, pero me puse a ver el chat. Maldito sea, me puse a ver el chat. Ay, no. Es que vi ese mensaje de Mateo y ya va. Y cuando volteé a ver, ya me fundió. Se cayó. A ver. Lo que la gente cuenta. Ah, se revive. Ah, chica, la primera roca que sale en el juego. Bueno, el de la granada. ¿Tú estás? Sí, el de la granada. Sí, a Sombra fue el primero que se lo vi. Así que está genial ahí. Sí, es cierto, la de la granada. Que te pones como una escalerita, te granadeas, por decirlo así, hacia atrás. Y evitas el cuadro o la parte que activa la piedra. Dar, pon el maletín y checa la punta del rifle más o menos. Dar, pon el maletín y checa la punta del rifle más o menos donde le marcan las balas. Se movió. ¿Cómo? Se ve mejor en GameCube que en Play 2, sí. Mucho mejor. Y en un televisor es espectacular la diferencia. El televisor de los más o menos viejitos, ya de modernos, un Play 2 y un GameCube se va a ver bastante feo. La cinemática, la verdad. Así sí, para escribirlo así. No, o sea, como se ve en el maletín. O sea, como se ve en el maletín.
No entiendo. No entender. Viri, viri, bam, bam. Viri, ¿cómo estás, Viri? El control me molesta aquí. Hoy ya termino. No. No quiero. Man, por favor, man. ¿Qué pasa si hago así? Siempre se va. O sea, la pose de león, por ejemplo, le tiene esa hueá, no se entiende. Y echado para adelante, todo doblado. Cuando checas el maletín, las armas tienen un número que indica las balas, checas la del rifle y el 18 crea un cuadrado que bujea la punta del rifle, a eso me refiero. Sí, lo viste, man. Si me estás escuchando, lo viste. Viste la vaina, qué raro. Se pegó, me pongo esa dinamita. No, gracias. Vámonos. Vieron eso. Ya High School no viene a mis directos. El creador del Biri Biri Bam Bam. Ocupo balas de rifle. Aquí, precisamente en este sitio. Ah, ok. Ocupo balas de pistola más bien. ¿Cómo te vas a ayudar? Te vas a meter un nivel, por favor. Muchachos. Bueno, para la gente que es nueva,
Bueno, habían 14 y ahora hay 8, así que ya no voy a decir nada. Iba a decir, para la gente que es nueva, porque veo más gente viendo directo, les iba a explicar que estoy usando armas sin modificar, excepto la capacidad. Porque vi que habían 14 personas. Entonces les iba a enseñar todas las armas que están sin modificar, excepto la capacidad. Y estoy usando el maletín normal, pues. El original, pero había 14 y ahora, justamente cuando iba a decirlo, pasó de 14 a 8. Sea, 6 personas se fueron de golpe, 6 cuentas, por decirlo así. Uy, vale más. No, casi me sale. Así me sale. El primero me salió, el segundo no. Qué buen tiro ahí. Aquí hay una hierba, así que la voy a usar. Servivir. En mi stem tengo cuatro viéndome. Yo a veces pasa, pero. A veces no soy muy temprano y no puedo temprano. Hablar, tengo un sueño, pero es decir, que se han apoderado los que creemos que hay, los ángeles que creemos, con los pensamientos que hemos tenido, son pensamientos que creemos que creíamos. Patricio Estrella, sí, esto. Dar. Vámonos. Voy a guardar porque no quiero repetir por tercera o cuarta vez esa parte inicial. El primero el tipo, después me pegó el RPG. Y después doble tiempo, ¿cuál doble tiempo? No hay ningún speedrun ni nada por el estilo. Este fue un stream, este fue otro stream. Este fue otro stream y uno de estos fue un stream también, no me acuerdo cuál. Este. Y además ha sido capítulos guardados random. El de la dinamita, muy bien. Por cierto, los que vieron Bob Esponja recordaron la frase larga que acabo de decir. Yo lo oí, pero no me acuerdo. El otro salvador estaba oyendo de mí. A mí me pasó en PS2 que Mateo con los barriles aún andaban en el aire y luego que donde lo flotaban, más o menos eso. A veces me sale el paso claramente que sepa. A veces pasa, sí. Ah, mate, a mí me pasó en PS2 que maté. Pues este Mateo, wow. Un momento. No, se me va a cortar el directo. Sigo. Eso no es nada. Una vez a una de las hermanas de ella, mi Wii, se le atoró su motosierra en la cabeza. Pues me podía matar.
Escopeta aquí, pero no me alcanza. Así que vamos a cuchillar. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Listo. No, tuvo que haber muerto ahí. Aquí sí muere. Bien, y no me dejó nada. Bien. El efecto. ¿Ven el efecto? Creo que ese efecto no está bien en las otras versiones, Steam, Play 4, 3, Xbox One, o si está, está disminuido. Te cogí, me dice. No me has cogido, papá. Ashley, iba a ser el estúpido Leo. 5000. Ahí había balas de pistola. Ya que hay balas de rifle, pero para el postel. Ay, estos enemigos de aquí aguantan como que bueno. Escopeta, cierto. Ah, me alcanzan las 5. Estos aguantan como que bueno. No. Biri. Tuvo que haberle pegado a los... Es que se murió mal. Se murió mal ese tipo. Bloquean el paso. Bloqueen el paso. Paso.
Con el dolor de mi alma, usé esa granada. Solo porque sé que me salen como unas tres más adelante. Estoy feliz con mi vida, estoy sin verdad y esa pregunta, man. Y esa pregunta, no, muy intrínseca. O sea, Mike. Está bien, pero no. Está bien. No, no. Así como que. ¿Usted está feliz o triste? What the fuck. O sea, what the fuck. Me abstengo de responder. Estoy haciendo. Ajá. Add a one Wesker new subscriber and I like. Okay, thank you. Thank you very much. Ada Wong Wesker. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Exactamente. Balas de riflito. Sí, mis padres son mexicanos. Okay. Ya veo. Hola, ¿me recuerdas? Creo que sí. Man. Por favor. Me quieres trolear, León. Creo que sí, Zeta Raptor, ¿cómo estás? Esta es la granada que perdí. Bien, no me quejo.
A ver si alguno se da cuenta. Tarara, 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 tarara. Gamma Gamer Galvez, hola. ¿Qué tal? Te voy a matar. No, no, ese drop no es un drop, ese es un. Ese es un. Una buena escopeta definida de esta versión. Esa. Esa. Gente nueva, sí, parece que hay gente nueva ahí. Si son gente nueva, bienvenidos, por supuesto. Raptor. Raptor ya lo había visto. Sí. Gamma Gamer, sí, primera vez que lo veo. Sí, bueno, ah, bueno, preguntaste. Raptor. No, Raptor, es un pequeño reto. Vamos a decirlo así. ¿Qué es? ¿Jugar con el maletín original? El básico con el que empiezas el juego, ¿verdad? Como lo ven. No lo he aumentado. Y estoy usando las tres armas. Las tres primeras armas que el juego te da. Lo único que hice fue aumentar la capacidad. Ahí se ve a la pistola. A la escopeta. Y al rifle. Semi. Perdón, al bolt action, al bar. ¿Cómo? En español tiene un nombre. ¿Cómo es que se llama en español estos rifles? Rifle de manilla o manija, algo así tiene un nombre en español. Tuvo mi éxito. Ah, creo que sí, Raptor es. Yo había visto a Raptor. No es la primera vez que lo veo. Tiene un nombre, este en español tiene un nombre. Rifle de manija o cerradura, no me acuerdo el nombre en español. Yo prefiero GameCube, la versión original del creador de Resident Evil 4. Así es. Sí, de cerrojo, algo así de cerrojo. Eso es lo que yo no quería. Eso es lo que yo no quería. Pero me confié y el escopetazo lo pegué mal. Y sale la plaga. Tiene que dejarlo atrás del de ballesta y no adelante. Me agrada este canal, doy like y nuevo sub. Gracias, Gamma Gamer Galvez. Pon uno por. ¿Cómo? Pon uno por GameCube, pon dos por Wii y pon tres por PC. O sea. Yo solo digo algo, si pueden jugar la versión de GameCube en GameCube o en emulador, pero bien, háganlo. Eso es lo que yo digo. Ahora sí salió. El de rifle jode mucho. No, ¿por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Dónde está el escudo? Ahí viene.
Si tienes Wii y puedes jugar la versión de GameCube, esta versión, esta, reitero, la americana, es genial. Si tienes la GameCube europea, la que tiene el español, esa es como Wii, esa es como Play 3, Play 4 y Steam. O sea, tiene sus diferencias, poquitas entre ellas, pero entre ellas, perdón. Pero la única versión diferente que se excede en sus diferencias es esta. Por ejemplo, por si no saben, un dato, no es como jactarme de nada porque nada que ver. Un dato curioso. La versión de Play 3 de Resident Evil 4 usa la misma calidad de audio que la versión de Play 2. Por eso es que si ustedes han jugado Resident Evil 4 en Play 3 y se han puesto a pensar que el audio suena como un poquito como encajado o algo así, es porque tiene la misma calidad que la versión de Play 2. Ojo, tiene los mismos sonidos que la versión de GameCube, ajá, pero la calidad, digo, el bitrate, por decirlo así, es como el de Play 2 o bajito, bajito. Entonces la versión de Play 4, 3, incluso vean videos en YouTube, escuchen una versión de Play 3 y escuchen una versión de Steam, de Play 4, de GameCube o de Xbox 360 o Xbox One y van a escuchar el audio bien, en estéreo bien. Pero si escuchan la de Play 3, tiene el audio como encajado, como encajonado. Tal vez la versión nueva de GameCube sí es bueno, vale la pena, pero igual prefiero la de Wii, si es más fácil de Wii apuntar. Yo solo he probado tres versiones de versión de 4 y si mi versión es americana, GameCube una versión más bugueada, sí, la que tiene más bugs. ¿Por qué la americana? Porque en jugabilidad tiene enemigos un poquito más agresivos, el cuchillo más débil, algunas armas son más débiles también. No te puedo dar los datos exactos. Hay una página que tiene todos los datos, eso sí. Hay como tres páginas que tienen todos los datos, pero ahorita solo manejo una. Ya conozco gente nueva de GameCube. ¿Qué consola tienes? GameCube, ok, no. La Steam, lo único que a mí me gusta de la Steam son las cargas. Las cargas, nada más. Ah, y cuando salga el parche del RE4 HD Project, es así. Pero aparte de eso, yo sé que es una PAL. La versión de Steam es una PAL y no me gusta la PAL. Así de simple. Es algo muy personal. No me gusta la PAL. La versión de Play 2 tiene peores gráficos que GameCube, sí, porque fue un port de esta versión de GameCube. Sí, en Steam no hay carga, realmente no hay carga. Es genial, eso es lo que más me gusta de la Steam. Aparte de eso, es una PAL. Entonces, es como... Ah, bueno, y me gusta la Biohazard. La de GameCube Biohazard. Y la de Play 2 Biohazard me gusta también. La de Play 2 Biohazard tiene una característica muy importante, que tiene modo amateur, pero ya van a entender por qué. Como tiene modo amateur, los enemigos te hacen muy poco daño. Entonces, en la versión de Play 2 puedes ir a la zona de las minas, ¿verdad? El carrito, donde ahí están los tres carritos de las minas. Te vas ahí y como está en amateur, en Play 2, que es la versión más pobre gráficamente y de enemigos, porque ustedes saben que tiene un 8, 8 no definido, sino un 8 de límite de enemigos. Si tú vas a la versión de Biohazard 4, Play 2, vas a la zona de los carritos. Yo hice un video de eso hace mucho tiempo.
y dejas que te ataquen porque están amateur y que ningún enemigo se muera, puedes poner más de 10, 12, creo que eran 15 enemigos en pantalla en Play 2. O sea, eso es único. Eso es único. Que en Play 2 hubiera tanto enemigo. Yo tengo un video, si quieren lo buscan en mi canal. Se llama algo así de Minecraft 15 Enemies o algo así. Déjenme buscarla rápido, tal vez si el directo no se corte. La voy a buscar en mi teléfono. Ah, bueno, le quito el wifi y lo busco con datos así rapidito, nada más para que vean que lo bonito que fue hacer eso. Un momento. Sí, en mi video yo quiero Minecraft. Yo no dije Minecraft, dije Minecraft. Enemies. En mi canal. En mis videos. No puedo buscar, solo. Para aquí. Movistadores, iluminador, bla bla bla. Knife, verdugo, Vela Sisters. Island Glitch. Aquí está el glitch mío. 10 enemigos en pantalla, más de 10. Random Collections, bla bla bla. Lava Glitch. Action Replay, bla bla bla. Water Room. Tiene que estar aquí. Ese no lo hice yo, no sé por qué lo tengo ahí todavía. Qué extraño. Y tengo otro más en pantalla, no, esa es en la parte del agua. Ah, oh, no la tengo. ¿Cómo no la tengo aquí? Increíble. Y buscarla en la en aquí rápido. What? No sabía que tenía esto abierto. Mis videos. Minecraft Enemies Biohazard 4. Biohazard 4. No. Bio for PS2. Home Village, bla bla bla, mercenarios. Este es. Vamos a cargar el link, aunque no puedo poner links, vínculos. A ver, no me deja poner vínculos. A ver, sí, me deja poner. Ese es el que yo digo. Eso. Ahí hay. Como la Biohazard trae un modo amateur. Tú vas a esa zona de las minas, no matas a ningún enemigo. Buscas que no se muera ningún enemigo. Y puedes tener en la versión de Play 2 esa cantidad de enemigos que produce un lag, produce un slowdown. Un slowdown porque hay mucho enemigo más que lo que el Play 2 aguanta. Puto que lo lea, what?
puta, que lo lea. Ya lo leí, ¿qué pasa? No soy puta. No, me estaba acordando. Porque es interesante. Ustedes quieren experimentar cosas de este juego. Hay mucha historia. Demasiada, diría yo. Hay demasiada historia de este juego. Debe ser el 4. Le tengo un aprecio grande. Fan, 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 así. Qué fan, no, no, no. Mira, yo ya la he dicho. Pero no tengo ganas de decirle no, pero cualquiera que está ahí. Hay gente que sabe. Yo la he hecho en directo. Nice kick. Nice kick. Take. Magnum. Por favor, porque yo quiero Magnum. Ay, lo vi, qué bonito Lel. Bueno, ocupo eso. Y no tengo la mira, así que literalmente. Sí, cuando puse el video se fueron varios, quedamos tres más bien. Cuando puse el video solo se quedaron tres. Habían 8 o 9. Puse el video y habían 3. Así que tengo que acuchillarlo tristemente. A ver cómo sale. No, se me va a levantar, creo que se va a levantar. Soy un poco largo de él. Soy un poco largo de él. ¿Viste ese? Se me va a alejar. Se me va a alejar. Sí, Mateo, en esta versión se dura un poco más. Este cuchillo hace como 0, entre 0,7 y 0,9 tal vez de daño. Por ahí anda. Había una vez una página que tenía el dato exacto, pero nunca más encontré la página. Scott sabe eso. Había una página que ya no existe. Se cerró. Ahí está, vieron, se me alejó mucho. Se me alejó mucho. ¿Qué tal, man? Ah, maldita sea. Hay una página que ya no existe. Que tenía los datos exactos de cada arma. Y entre esos estaba el dato del cuchillo de GameCube NTSC. Y era 0, 0, algo ahí.
Pero la página ya no existe. Maldita sea. Ok, Raptor. Ok, man. Solo me pasó que empecé de hoy con Wesker en Castillo. Si llevas un combo alto y lo acumulas en la vida, pero hace tiempo. De Play 2, combo alto. No me acuerdo, man, ahorita realmente. Pero vieron el video. Eso es Play 2. Eso. Esa acumulación de enemigos, Play 2. Si no me equivoco, andan entre eran 15 o 17 S, y en GameCube se podían 26 o 25. O sea, imagínate. Y en Waterworld se pueden como 15 también. Por ahí anda la cosa. Más o menos. Me pegó. Ah. Y otra vez quedé largo de él. Sí, porque era la versión japonesa. Sí, yo lo hice, yo no lo bajé. Yo en esa cierta casa. Yo bajé la versión de japonesa de Play 2, la quemé en DVD, la versión japonesa de GameCube, la quemé en un mini DVD. Y yo hice esos videos, no son grabados de otra persona. Maldición. Morirte, man. What the fuck? La vez pasada yo lo cuchillé en el directo anterior que hice recién, de igual del maletín sin modificar, yo lo cuchillé tranquilamente, pero aquí no pude. Qué feo hace. Qué feo hace, maldito. ¿Quiénes son dioses? ¿A quién me conoció? Somoza. Ese día me recordó. Sí, pero nada que ver. Lo mío era normal. Ah, este man. Pereza con este animal. Morite. Vieron el lag. Y fue el lag del propio juego. No fue el emulador. Cuando se rompieron todas estas cosas, hubo lag del juego. Y ya con este dicho. La pereza. Ya, ahora sí me agarró pereza. Vamos a ver si puedo, ¿no? No. Ah, ok.
Pero es que me queda muy atrás. Y lo peor es que se aleja. Tira los huevos. Así camino cuando termino. Sí. No, perdió la cabeza. Peor. Maldita sea. Moriste, perro. Qué enfermo este bicho ya. Let me see your channel first. Let me see your channel first. Gaming virus, virus. If you are still there, you know you don't have to go to other people's streams and say please visit my channel because it's considered spam, self promotion, and like everyone in YouTube doesn't like self promotion, so it's more like an advice. Because if you do that in other people's streams, people tend to block you. But, you know, just an advice. A goodwill advice. Un aviso de buena fe. Man, moriste, man, moriste, man, moriste, perro. En español le me agarró. Le dije que si usted hace promoción propia en los canales que hacen directo, comúnmente lo terminan bloqueando, así que no haga eso porque comúnmente lo van a bloquear. Ay, no. Lo que me faltaba, que me agarrara este bicho.
Vamos de nuevo. Desde el inicio. Déjeme. Se me aleja de nuevo. Is awesome, yes, corn is a good band. Guns N' Roses, I really don't like Guns N' Roses. Yo creo que ya me despido, y si no, vamos a señor, mate a este puerco así. Solo mira esa foto. Va el violador, dice agua. ¿Cuánto pesa es que? Dos golpes, solo me acepto que me haga dos heridas. Okay. Viri, creo que Viri se volvió ya. Se aleja, es increíble cómo se aleja. Y pierde la cabeza. Maldita sea. Thank you.
cómo es. Maldito.
Vean el lag, vean el lag. Vieron. Hola, Marco. Chat, ¿cómo? No, maldita sea, no. Sí, parece. En blanco. Interesante. El hacker de YouTube es. ¿Cuánto le falta a este enemigo, por favor? Morite. Sea, dejé que se levantara. No, casi me pega. ¿Qué estrés? Ay, no. Ay, no, no puede ser. Estoy totalmente mal con este enemigo. ¿Cuánto le falta? Sí, no. Por favor. Man, qué sucio aquí. Qué sucio aquí ya. Me la hice muy fea.
Me la hizo muy fea. Increíble. Tiene enfermos, te he dicho. Ay, no. Para colmo fallo. Ay, no. Déjame, bicho, mierda. Qué estrés. No, bicho de mierda. Hola, iFox, New Fury AXF. Hola. Pégame. Ah, y me mata. Ah.
Verga. ¿Dónde quedé? Ya sé dónde quedé. No, todo bien. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo fue, Mike? No estoy haciendo speedrun. Ay, Fox. Kids. Kids. Septian. Dewey. Hi, hello. Bueno. Siempre hay momento para todo. O sea, man, relax ahí, ¿ok? Más gente nueva, ojalá. Ojalá sea gente nueva. No hubo Hakai, nada que ver. Thank you.
Dos plagas. Genial. No hubo van, no sé qué estaba hablando. ¿Cómo fue eso de...? ¿Cómo fue eso de...? Ah... Por favor, ¿qué estás hablando, Dead? Please. O sea, please. O sea, maté a Salazar, que es una mierda. Y este enemigo me dejó en la vida. Voy a guardar. Este es el directo, Cristian. Voy a guardar. Y si no me logro ubicar bien con el Iron Maiden, pues se acaba el directo. Soy una fantasma. ¿Cómo? Y si no lo, y si me no me deja ubicarme, corto el directo y sigo. Sigo después. Otro día, pues. Ya saben cómo es. Quiero probar algo. Es ahí. Me pegó. No. No, maldito este. Me pega tan duro. No, me pegó. No. No voy a intentarlo más. No tengo ganas. Otro día. Oh, la vez pasada lo maté así y ahora no puedo. Qué madre. Hoy no me sale. Yo le mataba así y hoy no me sale. Qué lástima. Así que se acabó.
Bueno, nos vemos. Mike Anunnaki. Estuviste ahí jodiendo Anunnaki hoy. Deadmaster Marcos Gamma. Interesante. Gamma. Gamma Gamer Calves. Quiero ver algo. Gamma Gamer Galvez. Este. Okay, está bien. Adiós, Gama, Mike, Marcos. ¿Quién más? Scott, Zeta Raptor, Killer, Violador, Padawan. Creo que son los usuarios nuevos. Creo. ¿Quién más? Viri, alguien. Lali. Se me olvida alguien. Nico. Suculento. Ya lo dije, suculento. ¿Quién más? Marcos, bueno, ya Marcos sabe. Ese, ahí anduvo ese Blue. Zeta Raptor, como dije. Viri, ya me enseñó Viri. Bueno, buenas noches. Descansen y nos vemos por ahí, gente. Se cuidan y chao.